En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El 25 de marzo de 1995, el Papa hoy canonizado, Juan Pablo II, promulgaba su encíclica El Evangelio de la Vida. Como en otros documentos de este Papa, uno puede darse cuenta de la profunda visión que él tiene de los acontecimientos, y yo me atrevo a decir, su mirada profética, esa capacidad que tienen los verdaderos amigos de Dios para ver, para percibir qué rumbo está tomando la humanidad, hacia dónde vamos y cuáles son las consecuencias de la ruta que llevamos. De manera que, al acercarnos a Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, vamos a encontrar muchas descripciones de nuestro tiempo, especialmente porque en este momento se trata de un combate global. El combate por la defensa de la vida es en este momento un combate global. Podemos decir que estamos enfrentando básicamente los mismos desafíos un poco en todas partes. Casi, es triste decirlo, pero se ha dado una especie de globalización de la violencia contra el más indefenso. El más indefenso es sin duda el no nacido, pero también son indefensos los ancianos que quieren ser eutanasiados y también aquellas personas cuyos derechos son despreciados hasta llevarlos al borde de la desesperación, la inanición o en general la pérdida de la dignidad. Comentemos un poquito sobre esta encíclica. Vamos a mirar una especie de resumen, un resumen rápido de la encíclica que nos va a ayudar a recuperar esta enseñanza del Papa. Yo recuerdo perfectamente cuando fue promulgada Evangelium Vitae. Claro que sí. Tenía ya en ese momento, acababa de cumplir 3 años de ordenación sacerdotal. A estas alturas, pues ya he cumplido 28, por la misericordia de Dios. Y como joven sacerdote, me impresionó la claridad con la que el Papa hablaba, el valor que destilaban sus palabras. Pero también me impresionó otra cosa, el absoluto silencio de la mayor parte de los medios de comunicación con respecto a esta encíclica. Fue recibida con verdaderas murallas de hielo y silencio. No se hizo alusión prácticamente en ninguna parte, salvo en los medios propiamente católicos, lo demás no tuvo mayor repercusión. Lo cual es parte de lo que podríamos llamar toda una estrategia. Es en realidad toda una estrategia esto de hablar de la Iglesia solamente cuando hay algo malo que decir, o callar a la Iglesia cuando su mensaje no concuerda con lo que el mundo quiere ofrecer. Y en ese sentido, hay preocupación, yo creo que uno debe preocuparse cuando se habla mucho de la Iglesia en los medios seculares, pues, en los medios del mundo, porque o se trata de un escándalo, que lamentablemente pues hay muchos casos, o se trata de que el mensaje de la Iglesia conviene a los intereses de este mundo. Y dejemos esa frase hasta ahí. Como dice el chiste, el que lo entendió, lo entendió. Bueno, vamos a apoyarnos en un material que ofrece la página almudi.org para revisar la encíclica Evangelium Vitae en términos de preguntas y respuestas. Y empezamos por la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad de la encíclica? El Papa hace una comparación entre la situación del siglo XIX y la situación del siglo XX.
En el siglo XIX, en el año 1891, el entonces Papa León XIII publicó una encíclica que se llamó Rerum Novarum. Y esta encíclica, que se refiere a las cosas nuevas, res nove en latín quiere decir las cosas nuevas, en esta encíclica León XIII habla de una novedad, lo que era una novedad en el siglo XIX. En aquella época se llamaba la cuestión social. ¿Y en qué consiste esto de la cuestión social? Pues básicamente la atención que la sociedad tenía que darle a las injusticias laborales y económicas que se sentían en los países industrializados. Concretamente, países como Inglaterra tenían unos niveles de desigualdad espantosos y unos niveles de explotación laboral, explotación de mujeres, explotación de menores de edad, hasta el límite que solo se podría llamar de esclavitud. En ese contexto de injusticia social, el Papa León XIII promulga su encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica tuvo una gran repercusión, una tremenda repercusión, porque Rerum Novarum dio comienzo a lo que oficialmente hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia luego ha tenido prolongación en distintos documentos. Así, por ejemplo, a los 40 años de Rerum Novarum, eso significa en el año 1931, se publicó una encíclica Quadragesimo Anno, que significa precisamente en el cuadragésimo aniversario, en el año 40 de la publicación de Rerum Novarum. Y luego Pablo VI publicó a los 80 años, es decir, en 1971, publicó otra encíclica que se llamó Octogésima Adveniens, es decir, en el aniversario número 80. El Papa Juan Pablo II promulgó varias encíclicas sobre la cuestión social. Las más conocidas son Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus. Centesimus Annus se refiere a qué? Se refiere al centenario. La publicó Juan Pablo II en 1991. Pero solo 4 años después, en 1995, hace alusión nuevamente a la encíclica original de León XIII, es decir, Rerum Novarum, con estas palabras: si en aquella época había una gran injusticia, hoy estamos asistiendo a una nueva injusticia. Con esas palabras, Juan Pablo II hace un paralelo entre la injusticia social, que es la injusticia contra el obrero, la injusticia contra la mujer, la injusticia contra los pobres, hace un paralelo entre esa injusticia y las nuevas formas, las brutales formas de injusticia que se presentan con situaciones como el aborto o la eutanasia. Es muy interesante este paralelo, porque a veces hay la idea de que las corrientes políticas de izquierda se preocupan mucho de los pobres y las corrientes políticas de derecha se preocupan mucho de la defensa del no nacido. Así, por ejemplo, es típico en un país como Estados Unidos que la izquierda política, representada ante todo por el Partido Demócrata, siempre está hablando de las minorías étnicas, la población afrodescendiente, las mujeres, los pobres. Y los republicanos tienden, sin que sea absoluto, tienden a defender mucho la vida del no nacido. Pero fíjate cómo el Papa, desde el enunciado mismo en el número 5 de Evangelium Vitae, muestra con un paralelo que a nosotros, como cristianos católicos, tienen que interesarnos las dos cosas. Tiene que interesarnos el no nacido y tiene que interesarnos el ya nacido. Tiene que interesarnos el pobre y tiene que interesarnos el que está tirado en una cama, el agonizante. Todos estos seres humanos, todas estas realidades humanas, ¿qué tienen en común? Tienen en común el tema de la vida.
es la vida humana y su dignidad lo que está siendo amenazado. Ese es el tema fundamental de Evangelium Vitae. Bueno, amenazas a la vida las ha habido en todos los tiempos. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es el aspecto más preocupante que ofrece en la actualidad la amenaza contra la vida? Y mira la mirada, mira la penetración aguda de Juan Pablo II. Dice él que el gran problema de nuestro tiempo, está hablando hace 25 años, y yo creo que esta es una descripción que parece hecha en la mañana de hoy. Dice, el gran problema es interpretar los delitos contra la vida como legítimas expresiones de libertad. Observa, por ejemplo, en el caso del aborto, cómo continuamente, ese es el lema, ¿no? De hecho, se habla del aborto tratando de evitar la palabra al máximo. Se habla de interrupción del embarazo. Y como esa palabra en sí misma, como esa expresión en sí misma, tiene una contradicción, entonces hay otro lenguaje que se utiliza. Derechos reproductivos de la mujer. Como quien dice, si tú estás queriendo impedir el aborto voluntario, estás limitando los derechos reproductivos de las mujeres. Ese es el sentido que se quiere presentar. De hecho, nada más el día de ayer, y si no fue ayer, fue anteayer, un periódico de circulación nacional, cuyo nombre prefiero no decir, presenta en su portada una foto de una mujer que orgullosamente sostiene un cartel criticando al movimiento Provida. Y lo que dice ese cartel es, no son Provida, son anti-mujer. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo que dijo Juan Pablo II hace 25 años. Por eso te digo que el corazón de este santo era corazón de profeta. Él dice, el gran problema de nuestro tiempo es que se interpretan los delitos contra la vida como legítimas expresiones de derechos individuales. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De dónde viene esta contradicción? Y hay que ahondar otro poco para llegar a esta respuesta. Esto está en el número 19 de Evangelium Vitae. El origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos humanos, que es algo que se dice, casi podríamos decir, se cacarea en todas partes. Los derechos, los derechos, los derechos humanos. Entonces dice el Papa Juan Pablo II que hay una gran contradicción entre la solemne declaración de los derechos humanos y su trágica negación en la práctica. ¿Por qué se da? Ya dijimos, es por el exceso de individualismo. Pero aquí lo pone de esta manera. Es que es un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo. Exaltar de modo absoluto al individuo. Cuando el individuo parece ser el único tribunal ante el que hay que responder, entonces, si ese individuo dice, yo no quiero complicarme la vida con mi abuelo, porque es un puro gasto de tiempo y de dinero, ya vivió su vida, ya está muy enfermo, ya ni se da cuenta de nada. Si la persona dice eso, pues ya sabes cuál será la consecuencia. Como se toma de un modo absoluto el derecho del individuo, entonces, a partir de ahí, lo que sobra, quitémoslo. Como el que hace simplemente una especie de raspado, esto sobra, se quita. Ya está, ya lo quitamos, ya no importa. Es impresionante. Entonces, la exaltación de los derechos del individuo, la consideración del individuo como una especie de ser autónomo que no tiene ninguna responsabilidad frente a los demás, sino que es el último tribunal ante el que hay que presentar todas las cuestiones morales, esa concepción del individuo indudablemente lleva a que el otro estorbe. En el número 20 de Evangelium Vitae dice, si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta,
se llega inevitablemente a la negación del otro. Hay una frase en el Evangelio, que es una frase de Juan Bautista. Dice con toda humildad y amor San Juan Bautista: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Él debe crecer, yo debo disminuir. Podemos decir que la cultura de la muerte toma esa frase exactamente al revés: que el otro decrezca y que yo aumente. Ese es el evangelio de la muerte, que no es evangelio, por supuesto. Esa es la cultura de la muerte, que no es cultura, por supuesto. Esa es la ideología de la muerte: que yo crezca y el otro que disminuya, y si quiere desaparecer, que desaparezca. Ese es el mensaje de la ideología y de la cultura de la muerte: hacer desaparecer al otro. Si el otro es un estorbo para mi libertad, se elimina, así de sencillo. Entonces, yo quiero llevar mi noviazgo como yo quiero llevarlo, pero resulta que hay un bebé en camino, pues se elimina ese bebé. En este momento no me veo con un bebé. ¿Qué hago yo con un bebé a estas alturas? Cuando yo quiera un bebé, yo lo tendré. Y cuando yo no quiera el bebé, yo lo mato. Ya está. Esa es la manera como Juan Pablo II describe esta gravísima situación. Y si nosotros todavía queremos profundizar más, ¿qué significa? ¿De dónde viene esa manera de exaltación del individuo? Pues la raíz última, nos dice el Papa en el número 21 de Evangelium Vitae, ¿la raíz última cuál es? El eclipse, él lo llama eclipse, el eclipse del sentido de Dios. Efectivamente, es Dios el que me hace recordar que yo no soy un absoluto. De hecho, desde el momento en el que yo admito que soy criatura, ya no puedo tomar como un absoluto mi criterio, mi gusto, mi preferencia. Ya no es un absoluto. ¿Por qué no es un absoluto? Porque yo mismo no soy absoluto. Porque yo no me di la existencia. Porque soy obra de otro con O mayúscula. Además, si yo soy una de sus obras, ¿dónde están las otras? Pues las otras obras son mis hermanos. Las otras obras de Dios son, ante todo, los otros miembros de la raza humana, empezando por aquellos a los que llamo con razón mi prójimo. Esos son los otros. Y si esos son los otros y son obra de Dios, yo no puedo ser dueño de aquel que ya tiene dueño. Así como yo debo mi existencia, con todos sus talentos, cualidades, con todo lo que yo soy, me debo a Dios, el otro, mi prójimo, también es de Dios. Entonces yo no puedo considerar como mío ni siquiera mi propio cuerpo. El lema abortista por excelencia, el que le venden más rápidamente a las mujeres, es: tu cuerpo, tu decisión. O que ella misma repita, que ella repita de manera, diríamos, inconsciente, que ella repita: mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. Pues resulta que desde el momento en el que descubro a Dios, descubro que ni siquiera mi cuerpo es mi cuerpo. Yo no me hice. Y si mi cuerpo no es mi cuerpo, mucho menos podré considerar mío otro cuerpo, que es el cuerpo de ese ser que está en gestación. Y si yo no lo puedo considerar mío, muchísimo menos puedo disponer de él. Y agrega otra cosa: y si no puedo disponer de él, entonces muchísimo menos puedo eliminarlo. Date cuenta la catarata de consecuencias que se siguen del solo hecho de redescubrir a Dios. Por consiguiente, si falta Dios, toda esta serie tan luminosa de deducciones desaparece. Y cuando desaparece toda esta serie de deducciones, ¿qué es lo único que queda? Pues lo único que queda es el,
el ser humano entronizado, el ser humano convertido en una especie de absoluto. Ese ser humano endiosado, autoendiosado, es el que después dice, este no vive, este sí, ahora sí quiero bebé, tú vive. A ver, eutanasia. Bueno, mi tía, no, no quiero que muera, que viva. Sí, me cae bien mi tía, que viva. Pero, mi papá, no, no es necesario que viva, que muera. Eso es lo que se quiere. Cuando el ser humano toma el lugar de Dios, quiere adueñarse y quiere decidir quién vive y quién muere. Esa es la consecuencia. Luego viene una pregunta muy interesante que puede encontrarse, por ejemplo, en números como el 20 o el 70 de Evangelium Vitae. ¿Qué hacemos con el hecho de que vivimos en regímenes democráticos? Y por consiguiente, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando hay un régimen democrático. Pues en un régimen democrático, las cosas se aprueban no porque sean verdaderas o falsas, no porque sean justas o injustas, sino se aprueban por la peor de las leyes, por la ley de los números. Hubo suficientes votos, así quedó la ley. Es algo muy triste, pero es una realidad de la que no podemos escapar. Entonces el Papa se hace esa pregunta interesantísima. Veamos ante todo la advertencia que nos hace en el número 70. Yo quiero empezar por ahí, porque me parece que es una advertencia muy, muy saludable. Dice el Papa Juan Pablo II, número 70 de Evangelium Vitae. La democracia, oiga esto, no puede mitificarse convirtiéndola en un sustituto de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. El verbo que utiliza es no puede mitificarse. Tristemente esto sucede. Esto sucede. ¿En qué se nota la mitificación de la democracia? En que para muchas personas lo que es legal automáticamente es moral. Me acuerdo una conversación bastante tensa que tuve hace ya bastantes años con una muchacha española, y me perdonarán los españoles a los que lleguen estas palabras, pero qué manojo de arrogancia la de esta chica, sobre todo porque a ella le parecía absolutamente repugnante que un suramericano me va a dar clases a mí que soy europea. O sea, había un tema de xenofobia también ahí. Pero bueno, esta española tenía como grandísimo argumento, mira, en tu país serán las cosas como sean, pero aquí ya es legal. Ese era su argumento, ya es legal. Eso es endiosar la democracia. Eso es considerar que si ya hubo una ley aprobada, ya no hay nada que discutir, ya no se puede discutir nada, ya estuvo aprobada la ley. Esa es la mitificación de la democracia. Mira la advertencia que hace Juan Pablo II. El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve. Son palabras impresionantes. Cuando uno recuerda, por ejemplo, las dos guerras que realizaron los Estados Unidos en Irak. Esas dos guerras, pues terribles, obviamente. Y en esas dos guerras siempre se presentó como una especie de justificación, por lo menos externa, extrínseca, siempre se presentó como justificación que vamos a llevar democracia a Irak. Mira, la democracia sin valores no significa nada. ¿Tú llevas la cuenta? ¿Tú llevas la cuenta de cuántos atentados terroristas han sucedido en Irak? Concretamente, ¿cuántos atentados terroristas en Bagdad? Yo creo que la cifra se nos ha perdido. Por eso dice el Papa, son palabras profundas, son palabras sabias. La democracia se levanta o cae con los valores que promueve o niega. Ahí está. Entonces lo primero que quiere el Papa es que no nos dejemos hipnotizar por la belleza de la democracia. La democracia tiene sus posibilidades, pero las posibilidades serán valores si los valores se sostienen en esa sociedad democrática.
Una sociedad democrática, no por ser democrática, tiene valores. Más bien, si tiene los valores que debe tener, entonces esa democracia promoverá el bien común. De eso es de lo que se trata. Y nos dice en el número 73, las leyes que legitiman el aborto o la eutanasia no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Por eso, el siguiente paso que se ha dado en muchos lugares, como algunos países escandinavos, es prohibir la objeción de conciencia. O si no, entrar por otros mecanismos de persecución, por otros torniquetes y estrangulaciones terribles, como por ejemplo, mira esto, si no realizas abortos, tú eres médico, si te niegas a realizar un aborto, te quitamos tu carnet, te quitamos tu licencia. Esa es extorsión. ¿Qué diferencia hay, me pregunto yo, entre eso y las bandas o grupos de paramilitares que le decían a una persona, mate a ese, y si usted no lo mata, yo lo mato a usted? Es la misma lógica, exactamente la misma. Es la lógica mafiosa de las llamadas maras en Centroamérica. ¿Cómo entrenan esas maras? Exactamente así. Si usted no es capaz de matar a una persona porque se le dé una orden, lo matamos a usted. Y cabe aquí recordar las palabras del mismo Papa Francisco cuando dijo que realizar un aborto o hacerse un aborto era como contratar un sicario. Me parece de las palabras más luminosas de este pontificado. Es eso. Exactamente, es un sicario. Y los lugares de aborto son lugares de sicarios, porque ellos no están trabajando ahí gratis, ellos reciben dinero para asesinar a esas personas. Por supuesto, esta encíclica trae temas muy serios, como el tema mismo del aborto, yo creo que estamos claros en eso. Soy consciente de que mi tiempo de intervención va llegando a su final, porque esto tiene unos límites. Y de todas maneras es una enseñanza muy clara. Lo que hace el Papa es reafirmar con toda su autoridad y en nombre de Dios que siempre es un crimen eliminar a una vida inocente. Siempre es un crimen. Esa claridad es la que a veces falta hoy en otros temas y también a veces incluso en este. Hay que ser muy claros en esto. Lo mismo dice con respecto a la eutanasia. El cuidado de las personas no puede reemplazarse con el asesinato de las personas. La persona llega a un centro de salud para ser cuidada, no para ser eliminada. Y frente al tema del dolor, pues es un tema muy estudiado. Ahí es donde está el tema tan necesario hoy y mucho más avanzado hoy que en la época de Juan Pablo II, el tema de los llamados cuidados paliativos. Es decir, cómo ayudar a que pueda ser más llevadera esa última etapa de la vida humana. Pero la solución no es mutilar esa etapa. La solución, indudablemente, es. La única solución razonable es cuidar. Y ese cuidar, pues, incluye también el aspecto del dolor, de la desesperación que pueda tener la persona, de la soledad que pueda tener la persona. Por supuesto, si la sociedad abandona al agonizante, si la familia abandona al mayor de edad, al adulto mayor, si ese es nuestro comportamiento, ¿qué de raro tiene que la gente esté clamando suicidio, suicidio, suicidio asistido? Y tristemente, los medios de comunicación hacen gran eco de esos dramas individuales para manipular emocionalmente a la sociedad. Es un tema en el que hay que estar muy claro. Mi última anotación es la que tiene que ver con el tema de la pena de muerte. El Papa Juan Pablo afirma la doctrina tradicional de la Iglesia. En principio, la sociedad tiene el derecho de defenderse.
en principio. Y por eso en principio podría darse la pena de muerte. Pero se apresura a decir el Papa, es demasiado raro. Serían circunstancias demasiado raras las que condujeran a la sociedad a que no tuviera otra manera de defenderse sino eliminando al agresor. Por eso, aunque en teoría cabe pensar en la pena de muerte, en la práctica nuestras sociedades tienen suficiente capacidad para neutralizar a sus agresores. O sea que incluso en el caso de la persona que ha hecho tanto daño, incluso en el caso de la persona que ha lastimado a una multitud, la pena de muerte no es el camino. Dice el Papa Juan Pablo, tenemos medios mejores, de modo que también en esas personas se refleje la calidad de nuestra doctrina, la calidad de nuestra enseñanza sobre la dignidad de la vida y, por supuesto, la dignidad misma, incluso del agresor. Creo que son palabras muy luminosas. Hay mucho más para profundizar, pero esto nos da un sabor de qué trajo Evangelium Vitae a la discusión pública sobre estos temas que hoy, si se quiere, son más actuales que hace 25 años. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.